Hace 100 años, este hombre fue un famoso luchador. Lo apodaban Satán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aldrich y les doy la bienvenida a mi canal de Aldrich Collection. En esta ocasión les estaré mostrando esta hermosa máscara del personaje Satán, quien fuera el villano que aparecería en la película Las Momias de Guanajuato. Esta película fue filmada en el año de 1972 y fue dirigida por el señor Federico Curiel, y al día de hoy está considerada como una película de culto dentro del género de luchadores del cine mexicano, ya que contaría con las grandes personificaciones de los mejores luchadores en ese tiempo, como lo fueron El Santo en el Enmascarado de Plata, Blue Demon y Mil Máscaras. El actor que interpretaría y daría vida a este personaje sería el luchador mejor conocido como Tinieblas, quien por su gran altura y excelente físico sería ideal para personificar a la momia Satán. La trama de esta película se centra básicamente en el luchador Satán, el cual tendría un enfrentamiento en la vida pasada con el luchador El Santo, pero al verse derrotado, haría un pacto con Satanás para regresar después de la muerte en forma de cadáver momificado, con la única intención de vengarse. Algo que en lo personal me gustó mucho esta película fue precisamente el diálogo que tiene este personaje, el cual, en un enfrentamiento que tiene con El Santo al verse derrotado, hace el siguiente juramento. Me vengaré. El cual hace que a más de uno se nos enchine la piel solo de pensar que un luchador de más de 2 metros de altura regresaría de la muerte en forma de momia para vengarse de ti. Pues no es tan sencillo de asimilarlo, ¿no? ¿No creen? Y bien, esta máscara mide aproximadamente 15 centímetros de alto y está confeccionada en licra lisa y el antifaz está hecho en vinil negro. El artista responsable de crear esta hermosa máscara es el señor Alberto Muñoz, a quien nuevamente le mandamos un gran saludo por este gran trabajo. Como podemos observar, el diseño de la máscara es muy sencillo, pero a su vez muy estético, ya que en la parte frontal tenemos un antifaz el cual cubre casi por completo el rostro del luchador, pero la imagen que simboliza el antifaz es la de un demonio con todo y sus cuernos, el cual luce espectacular. El diseño de los orificios de los ojos está pensado en enfatizar la mirada aterradora con la cual podemos visualizar el semblante del luchador que la porta, reflejando una singular mirada de maldad. Con respecto a la parte de la nariz, esta se encuentra cubierta, pero cuenta con un muy buen espacio para acomodar perfectamente la nariz del luchador. En lo que se refiere al agujetero de la máscara, se utilizó una forma clásica como lo utilizaban la mayoría de esas máscaras en ese tiempo. El diseño de esta máscara está confeccionada únicamente en color rojo y negro, pero creo que no necesita más para hacer lucir este diseño, ya que si a esto le sumamos la altura del señor Tinieblas, el resultado simplemente es impresionante. Por último, y no menos importante, se mandó a representar el diseño del equipo que portaría este personaje en la película, customizando una figura de luchador clásico. Como podemos apreciar, el personaje utilizaba unas mallas color rojo con un calzoncillo en color negro, así como sus botas también en color negro. Y el personaje portaría una camisa en color rojo con su respectivo logo en el pecho. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el personaje de Satán es uno de los villanos más emblemáticos del cine de luchadores de México, ya que mucha gente ya lo reconoce y ya lo ubica. Y así como en otros países tienen a sus villanos de ciencia ficción, como son Jason o Freddy Krueger, podemos decir que la momia Satán es un ícono dentro de nuestro cine de terror. Como siempre, los invito a disfrutar de esta película, la cual considero que es una joya, ya que nunca pasa de moda. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este personaje? ¿Les gustó? ¿Fue de su agrado? ¿Qué les pareció la máscara? Espero que este video haya sido de su agrado, porque ya llegamos al final de este. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y me dejen sus comentarios. Mi nombre es Aldrich y espero poderlos ver en un siguiente video. Esto es The Aldrich Collection. Hasta la próxima.